Hola amigas amigos, bienvenidos a mis videos de tejidos. Les saluda su amiga Milagros Ena. Vamos a tejer para esta parte del video tutorial, que ya sería el tercer video con lo que respecta a las sandías. En el primer video les indiqué cómo tejer la sandía completa. Para el segundo video tenemos la mitad de la sandía. Estos videos ya están publicados en mi canal de YouTube y también en mi página de Facebook. Para este tercer video vamos a tejer la tajada de sandía, que es del mismo tamaño muy parecido a la sandía completa. Vamos a comenzar a tejer entonces una base circular muy parecida a lo que tejimos aquí para la segunda sandía. Luego le vamos a colocar sus pepitas y los demás colores que corresponden. Para la parte de atrás... Vamos a aplicar todo en medio punto desde abajo hasta arriba. Al final ya vamos a unir con la última vuelta y el último color para que nos quede así de esta manera nuestra sandía entajada, sobre todo rellenito. Para el cuarto video no se pierdan también la mini tajada en forma triangular. Muy bien, para el video tutorial... Ya saben también para mis amigas que están tejiendo todas estas decoraciones o adornos para su comedor o cocina, incluso para regalitos. Estoy tejiendo con lanas de perlita dominó, lanas gruesitas, ¿ok? Vamos a usar lana de color rojo. Aquí tengo dos colores de verde, uno más claro y el otro oscurito, y el blanco con el negro para las pepitas y eso también para el contorno todavía después del color rojo. ¿Qué ganchillo estoy usando? El número 3 de aluminio. También necesitamos un marcador y una tijerita. Ahora, para la parte circular que les muestro aquí, esto es lo que estoy avanzando, la parte circular de nuestra sandía. Todo está tejido en medio punto con una secuencia que ya les voy a indicar. Pero como el color rojo no se ve, les voy a indicar ahora el paso a paso de cómo comencé a tejer desde esta parte central con otro color de lana. Ustedes van a seguir la secuencia que les voy a mostrar porque todo simplemente se sigue una secuencia dejando una cierta cantidad de puntos antes y después de los aumentos. Al final, más adelantito, les voy a indicar en qué vuelta se van a quedar, ¿ok? Pueden apreciar aquí, no se nota en el color rojo, vamos a aprender con otro colorcito. Luego que hallamos el tamaño que prefieran, vamos a doblar por la mitad para colocar sus pepitas. Entonces nos vamos con esa parte del video tutorial, cómo tejer la base circular. Entonces vamos a comenzar primero realizando un aro deslizado. Sacan hacia adelante el hilo y una cadena. Esa cadena no la vamos a contar. Vamos a comenzar a tejer medio punto. Tenemos el primero y vamos a completar seis. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco y seis. El aro deslizado nos sirve para esto. Jalar este hilo y que todos los puntos queden bien cerraditos en el centro. Muy bien, hay que llevar nuestras cuentas. Tenemos seis medios puntos. Voy a tejer en el primer medio punto. Sin empatar, vamos a tejer en forma circular nada más por encima de los puntos. Primero, dos medios puntos en ese primer medio punto de la primera vuelta. Y justo aquí ya tenemos que llevar las cuentas con nuestro marcador. Aquí nada más por el momento. Bien, voy a tejer dos medios puntos por cada medio punto de la base. Entonces voy a tener seis pares. Ya tenemos el primer par. Con este serían dos. En el siguiente espacio, dos medios puntos serían tres. Seguimos. Dos medios puntos serían cuatro. En el que sigue, dos medios puntos serían cinco. Y en el último medio punto tenemos el último par, sería el par número seis. Ahí lo tienen. Hemos comenzado con seis medios puntos, ahora tenemos el doble. De nuevo, hasta aquí completamos esta segunda vuelta. No estamos empatando, pero sí llevando nuestras cuentas. Hasta aquí hemos llegado. Ahora, de nuevo, aunque hay varias formas de tejer estas bases circulares, yo estoy aplicando esta que es, de nuevo, aumentar dos medios puntos desde el primer medio punto que tienen de la segunda vuelta. Vamos a tejer ahora la tercera vuelta. Acá tenemos 12 medios puntos o seis pares, que es lo mismo. Voy a volver a tejer en cada punto de estos 12 dos medios puntos. Entonces voy a tener ahora el doble. Estamos en la tercera vuelta. De nuevo, dos medios puntos por cada medio punto de la vuelta anterior. Para eso está nuestro marcador para poder contar y guiar. Aquí lo tienen. Dos medios puntos por cada espacio. Hemos comenzado desde esta parte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 12 pares. Con este serían 11 y con el último serían 12. O también tengo 24 medios puntos. Estoy en la tercera vuelta. Ahora, igual aquí donde acaba mi tercera vuelta. Voy a poner mi marcador para poder guiarme. Aquí se acaba la vuelta. Muy bien, entonces, hemos tejido seis medios puntos, luego el doble que son 12, otra vez el doble que ahora son 24. Voy a tejer la cuarta vuelta. Para tejer la cuarta vuelta, simplemente vamos a tejer puros medios puntos, sin aumentos, solo medio punto. Ahí lo tienen, solo medio punto, nada de aumentos. Ya estamos por llegar a nuestro marcador. Hasta aquí. Para esto también pueden contar todos los medios puntos. Tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22. Aquí todavía tenemos dos puntos juntos, entonces sería 23 y 24. Como pueden apreciar, tenemos que tener los puntos completos. Ya tengo los 24. Ahora, esta sería la vuelta número 4. Vamos a avanzar nuestro marcador para que se vayan dando cuenta dónde se termina la vuelta. Este es el punto número 24. ¿Ok? Es para este punto, no para este, para este 24. Ahora voy a tejer la vuelta número 5 y vamos a seguir una secuencia. En el primer punto, dos medios puntos juntos. En el que sigue solo uno. Y de nuevo, en el que sigue dos en aumento. En el que sigue 1. De nuevo 2. En el que sigue 1. Y así voy a completar toda la vuelta. Vamos a tejer como en la sandía, la parte verde. Una vuelta de aumentos y uno solo de todos los puntos que ya tienen de la vuelta anterior. Ahí lo tienen. Dos puntos, uno solo. Dos puntos, uno solo. Y completamos toda esta vuelta así. Aquí ya estoy por completar. El último punto. Me tocó punto de aumento y luego seguiría el punto solito, que es este, y luego los dos de aumento. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tenemos la cantidad exacta y necesaria? Aquí está mi marcador. Desde aquí comienzo la vuelta número 5. Entonces, debo de tener 12 de estos puntos de aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por eso terminé con los dos puntos juntos. Seguiría el punto solo, pero ya lo tengo abajo. Ahí es donde termina la vuelta. Esta es la vuelta número 5. Así ustedes se van a poder guiar para que tejan la cantidad que necesitemos para nuestra sandía. ¿Ok? Ahora, lo que les mencioné y también voy a marcar acá se acaba mi vuelta en los dos puntos de aumento. Para la siguiente vuelta, la número 6, todo tan solo se teje medio punto. Todo punto por punto, nada de aumentos. Ahí lo tienen, solo medio punto. Para la siguiente vuelta así, de nuevo, seguimos la secuencia en aumentar nuestros puntos. Ahí pueden apreciar la manera de aplicar la base circular y la idea. Y también lo importante es que nos queda planito. Hay otras formas de aplicar también bases circulares en medio punto. Lo que pasa es que cuando vuelta por vuelta aumento, porque ahí se sigue una secuencia, aquí es distinta, pero igual se sigue una secuencia también, se teje igual los seis medios puntos, luego dejando un punto, aumentas, en la siguiente dejando dos, tres, cuatro y así, pero te va quedando una figura geométrica en vez que te vaya quedando circular. No sé si se habrán dado cuenta ustedes. Sí, seguro. Cuando vas aumentando encima de otro aumento y en la siguiente vuelta sigues aumentando y aumentando, vas formando tipo una figura de seis lados. Un hexágono. Algo así, se habrán dado cuenta. Y para que te salga bien circular, yo encontré este modo. Así que por eso me quedo con esta manera de aplicar para estos bonitos diseños. Entonces, ¿dónde está mi marcador? Aquí todavía, tengo que llegar al marcador. Hasta aquí, todo puro medio punto. Ahí lo pueden apreciar ustedes. Ahí está, puro medio punto. Ahora, avanzo mi marcador para guiarme dónde voy a completar la siguiente vuelta. Hemos tejido 6. Para la vuelta número 7, ya les mencioné una vuelta de aumentos y uno solo de medio punto. Entonces, desde el primer punto que me toca para esta vuelta número 7, dos puntos en aumento en el mismo espacio. Ahora, la secuencia, ¿cómo es? Si aquí ya dejé un medio punto para tejer los aumentos, aquí voy a tejer dos o tejer dos, uno y dos, pero cada uno en su espacio. Uno, dos. En el que sigue, recién los dos de aumento. De nuevo, uno y dos. En el que sigue, recién los aumentos. Muy bien, así voy, voy a completar toda la vuelta número 7. Ya saben, llego aquí y la vuelta número 8 solo es de medio punto. Pero igual tienen que fijarse, no vayan a tejer puntos de más. De estos aumentos en todas las vueltas solo debe de haber 12. Solo 12. Así como ya hemos tejido aquí y aquí también. 12. No más. Si tienes 13, tienes que destejer. Muchos aumentos te van a quedar y tu tejido va a empezar a quedar con vuelo. Y la idea es que quede planito. Así. Muy bien, entonces estoy en la vuelta número 6 ya para tejer las 7. Muy bien, llegué hasta el marcador, he completado la vuelta número 7. Antes de pasar a la vuelta número 8, ustedes mismas en su tejido tienen que fijarse de tener tan solo los aumentos que les mencioné. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el último fue este, 12. Y terminé con los dos medios puntos porque desde ahí de nuevo. Se tejerían los dos puntos de aumento. Pueden apreciar ahí, tengo 12 en total. Para la vuelta número 8, entonces, solo es medio punto toda la vuelta, pero tienen que guiarse con su marcador. Solo medio punto. Ahí lo tienen, sería la vuelta número 8. Y la secuencia se sigue así. Una vuelta de aumentos y una vuelta solo de medio punto. Aquí para la próxima vuelta, por ejemplo, para la vuelta ya número 9, tendrían que dejar ya no ni uno ni dos medios puntos antes y después de los aumentos. Tendrían que dejar tres. Luego la vuelta de medio punto, avanzan, tendrían que dejar más arriba en los aumentos cuatro medios puntos y tejer los aumentos. En eso nada más se basa toda esta parte circular. Y nos queda así planito. Muy bien, hemos aprendido entonces hasta la vuelta número 8, como les acabo de indicar en este tejido. Lo que tengo avanzado es esto. Ustedes van a seguir las indicaciones que ya les he dado y ahora en nuestro tejido, el cual ya vamos a empezar a formar nuestra sandía. Nos hemos quedado en esta vuelta, la vuelta número 7 primero era de dos puntos, para dejar dos puntos antes y después de los aumentos. Aquí tenemos la vuelta número ocho, que solo es puro medio punto, y la vuelta número nueve, dejando tres, y así. En total, ¿cuántas vueltas tengo aquí? Tengo, ustedes mismas pueden apreciar, ojalá se vea bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. ¿Cuál fue el último aumento? Les voy a mostrar por aquí este. Tengo un aumento aquí y el otro aumento acá. Voy a contar cuántos puntos hay intermedio de ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 puntos medios antes y después de los aumentos. Así está toda la vuelta. Aquí tengo el otro aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos y otra vez el aumento. Muy bien. Entonces, hasta esa parte van a avanzar y luego la última vuelta ya sería puro medio punto. Solo medio punto. Ahí ustedes pueden apreciar más o menos, mide el tamaño de una mano. Igual aquí en nuestra sandía. La sandía de modelo, acá está. Tenemos el aumento aquí, 3, 4, 5, 6, 7 medios puntos antes y después de los aumentos. La última vuelta, puro medio punto, tal cual estamos realizando aquí en, otro, en otra tajada de sandía. Ahora, se sigue la secuencia para el color blanco y el color verde claro. Se sigue la misma secuencia. Si ya tejí la vuelta solo de medios puntos, como tengo aquí y en total, ya les he mostrado, tengo 18 vueltas. 18, ¿ok? La secuencia es la misma. Vamos a seguir esa secuencia ahora con el color blanco, que está aquí el aumento, y aquí también vamos a tener de separación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos. Aquí teníamos 7, una vuelta de medio punto, ahora tenemos 8. Y la siguiente vuelta de verde claro, puro medio punto. Entonces, una vez que ustedes tienen toda esta base circular... Vamos a colocar nuestra lana de color blanco y ya saben, la secuencia es la misma. Esto por supuesto ya lo pueden quitar. Aquí simplemente un punto deslizado, cadena y cortan su lanita. Muy bien, ahí está. Seguimos la secuencia, simplemente vuelvo a empatar mi lana en el siguiente medio punto, con los dos hilitos, una cadena, pero que también es como un medio punto. Vamos a tener de separación, como ya les he mostrado, siete, o es decir, ocho medios puntos, cuatro, ocho, ocho. Esta ya sería nuestra vuelta número 19. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí tienen 8 medios puntos contando con la cadena en el que sigue los 2 puntos de aumento. Y de nuevo los 8 medios puntos. Muy bien, de esta manera van a completar toda la vuelta de color blanco, que es una vuelta única. Ahí tenemos 6, 7 y 8. En el que sigue, por supuesto, dos medios puntos. Y así vamos a completar hasta llegar al último punto. Igual nuestros puntos van a ser exactos y coincidir la cantidad de separación. Muy bien, estoy completando toda la vuelta. Ya saben, sería la vuelta número 19 con los puntos de aumento. Aquí al final exacto está quedando la cantidad de 8 medios puntos. En el último espacio sería el aumento 1 y 2. Recién unen a la primera cadena, al primer punto que tejimos, punto deslizado. Una cadenita y cortan su lana. Muy bien, hasta ahí. Hemos completado toda la vuelta de color blanco. Ahora vamos a colocar el verde claro. Siguiendo la secuencia, tan solo tiene que ser medio punto. Empatan. Y luego comienzan a tejer los medios puntos. Ahí lo tienen. Ya saben, toda la vuelta solo medio punto. Muy bien, sería nuestra vuelta número 20, ya completé. Simplemente vamos a empatar en la primera cadena, punto deslizado, cadena ajustada y cortamos nuestra lana. Hemos terminado de tejer toda la parte en medio punto que queda así, toda la parte circular, porque esto todavía lo vamos a doblar de esta forma. Hasta incluso, um, vamos a hacer las pepitas ahora. Luego, simplemente si no quieren rellenar, lo pueden tener así nada más plano, como para agarraderas. Muy bien. Ahora, vamos a usar nuestra agujita. Voy a colocar lana de color negro para primero hacer de esta parte las pepitas y luego de la otra mitad. Van a colocar un hilo más o menos largo, de un metro por un metro. Serían dos aproximadamente para hacer todas las pepitas. Muy bien, tengo aquí ya mi lanita negra. Le van a hacer un nudo, dejando más o menos este margen de lana también, porque eso lo vamos a usar al final para poder sujetar bien todo lo que vamos a coser. Ahora, igual, van a agarrar su marcador y dividir todos estos puntos a la mitad. Hay 60 puntos de esta mitad y 60 del otro lado. Simplemente para tener como guía que esto vamos a dividirlo a la mitad. Así de esta forma. Ahora, de frente no vamos a poder realizar las pepas. Vamos a hacer primero el de la mitad, luego de los costados y fácilmente salen estos, ¿ok? Súper fácil. Vamos a dejar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Lo mismo voy a realizar aquí. 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más o menos. Aquí, en esta parte. Vamos a dividirnos a la mitad primero, la pepita que va en medio. Luego, dejando dos vueltas hacia atrás, aquí estamos dejando las seis vueltas, dos hacia atrás y sacan de nuevo por el mismo espacio que hemos colocado al principio. Yo le doy una y dos vueltas, pero para dar las dos vueltas ya, voy igual sacando los de estos costados. Y luego ya para poder dividir la mitad entre ellos, igual en esa misma recta o fila. Simplemente por aquí puede ser, ahí está. Ahí tenemos nuestra primera pepita. Ahora igual, dos filas hacia atrás, dos vueltas, regresan por el mismo lugar. De nuevo, ahora sí podemos sacar la mitad de la mitad aquí. Entonces aquí sería necesario. Ahí lo tienen. Desde aquí igual, dos hacia atrás. Eso también ustedes lo pueden colocar a su gusto, ya sea con menor cantidad de lana o también una vueltita o por cada vuelta una pepita. Desde aquí viendo bien la mitad y este punto puede ir hasta acá. Ahí lo tienen. Acá igual vamos a retroceder dos. Sacan de nuevo hacia adelante. Y aquí la mitad de la mitad. Ahí lo tienen. Tenemos la primera. Ronda la primera vuelta de pepitas. Ahora, ¿qué hacemos? Uno en cada mitad de la mitad. Lo mismo vuelven a realizar. Vamos a dejar dos vueltas, igual dos vueltas también para dar la vuelta a la pepita. Si uno va a ir acá, más o menos, el otro puede ir por acá. Ya ustedes lo, lo ubican al gusto. Como pueden apreciar aquí amigas, simplemente de esta manera van a completar entonces del otro lado también. Ahí lo tienen. Todas las pepas por completo. Solo hasta esta mitad. Para la otra mitad usen otro hilito. Este simplemente ya lo vamos a esconder. Y luego ya amarramos. Para eso hemos dejado el hilo del principio. Ahí lo tienen. Bien, completen la otra mitad. Muy bien, amigas, tal cual les indiqué cómo realizar las pepitas, ahí las tienen. Esto ya saben, va a ir dobladito. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tejer toda esta parte? Muy bien, esto se comienza a tejer desde el primer punto haciendo los aumentos solo a un costado y luego ya en línea recta todo. Hasta después de llegar hasta donde terminan esos puntos repetidos, empiezan las disminuciones. Muy bien, lo voy a tejer con este verde clarito para que puedan apreciar todos los puntos, ok. Con el verde más claro, vamos a hacer el contorno con el verde oscuro al terminar todo esto. Entonces, como he comenzado, primero nudo de inicio, luego dos cadenas. Esto solo nos va a servir para que en la primera cadena apliquen el primer medio punto. Vamos a comenzar desde un medio punto que es este, a la vez sería la primera fila. Voltean su tejido. Alzan nada más su lanita, no hagan cadena. En ese primer medio punto, ahora voy a tejer uno y dos medios puntos. Pero a la vez ya tenemos dos filas, no se vayan a olvidar de medio punto y ahora de dos. De nuevo, simplemente voltean su tejido. Ya que hay dos, solo en el primero vamos a tejer dos medios puntos, uno y dos. Para que en el segundo solo puedan tejer uno. Pero a la vez, si ustedes lo cuentan, van a tener tres medios puntos. Entonces ya hay tres filas de medio punto, de dos y de tres. Tienen que seguir esa secuencia. De nuevo, simplemente voltean su tejido. En el primer punto van los dos puntos juntos, tipo aumento. Ahí lo tienen dos. En los dos que quedan, simplemente medio punto, uno por cada punto que le corresponde. Si los contamos, tenemos cuatro medios puntos. De nuevo, alzan un poquito, giran en el primero dos medios puntos. Y luego, en los que siguen tres, cuatro, en el último sería el número cinco. Y es así como vamos a llegar a tener 12 medios puntos. Tenemos, como les mencioné, cinco, giran su tejido en el primero solo si hace el aumento, uno y dos. Los demás uno por uno. Con este serían 3, 4, 5. En el último, 6. Giran su tejido. En el primer punto, los dos medios puntos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. En el último, 7. Ahí ustedes pueden ver como de un punto en un punto vamos aumentando. Voltean de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el último 8. Voltean. Ahora debemos de tener 9. Dos puntos de aumento en el primer punto, con este serían 3, 4, 5, 6. 7, 8, en el último 9. Voltean. 1, 2 de aumento. En el que sigue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el último 10. Voltean 1 y 2 en aumento. 3, 4,

O también dependiendo del ancho que tú prefieras. Esto no pasa de 5 centímetros. Puede ser un poco más delgadito o también una mínima. Un poco más ancho. Nada más. Desde aquí vamos a tejer en línea recta todo. La cantidad de puntos que ya tenemos sin aumentos. Entonces simplemente giran y desde el primer punto solo un medio punto. Y así uno por uno. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 y en el último punto, 12. Giran su tejido. De nuevo, desde el primer punto solo un medio punto. 1, 2 y completan hasta tener la misma cantidad de 12. 12. Muy bien. La secuencia es la misma, pero tienen que guiarse desde donde están tejiendo sus 12 puntos más las 12 filas para poder unir luego punto por punto aquí. Muy bien, entonces desde lo que hemos comenzado. Aquí, nuestras dos primeras filas. Aquí hay dos. Uno, dos. Luego dos filas más de 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estas 12 filas, hasta acá las vamos a marcar. Está hasta el último aumento, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están los, dos, los 12 puntos comenzando con el aumento. Son 12 filas. Desde aquí vamos a avanzar la cantidad de filas que sean necesarias para poder unir punto por punto en todo el contorno de la sandía, punto por punto. Si aquí tengo 12, de la misma forma voy a acabar con los otros 12. Si son 60 puntos de aquí hasta el terminar la mitad, entonces le quitaríamos esos 24 puntos del inicio y del final nos quedaría la parte central. Lo voy a avanzar y les voy a decir cuántas vueltas son. Muy bien, como pueden apreciar aquí, estoy completando el largo de nuestro tejido. Aquí tenemos las primeras 12 filas que a la vez es mucho más fácil contar de dos en dos. Pueden apreciar estos puntos que ven así: son dos filas, bien marcados están. Esto así, mucho más fácil para contar. Aquí también, entonces, si hay 12 filas, hay 6 pares: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora les mencioné. Aquí en toda la mitad hay 60 puntos, ¿ok? 60. Lo que les iba informando era que si acá hay 12 más los 12 que me falta aquí terminar serían 24. 60 menos esos 24, nos quedarían aquí los 36 puntos en filas, 36. Pero a la vez, para que contemos en pares, sería mucho más fácil. Ahí los, los pueden apreciar, les voy a mostrar 4, 8, 12. 16, 17 y 18 pares de filas. O también fila por fila 36. Ahora lo que les voy a indicar es cómo tejer y disminuir tal como comenzamos. Por aquí. Entonces, ya tenemos las 36 filas o 18 pares. Simplemente unir este punto con el siguiente. Así, una alzada y cierran todo, dos en uno. Y tendríamos, si esto ya es un punto, con este serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí los tienen. 11 puntos. Voltean. Tenemos que realizar lo mismo, unir este punto con el siguiente en disminución y a la vez sería un solo punto. En el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el punto que hemos unido simplemente sería 10. Teníamos 11, ahora 10. Voltean y así vamos a resultar en un punto al terminar todo. Entonces, este con el que sigue un solo punto. Continuamos, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solo tenemos 9 ahora. Aquí de seguro vamos a tener 8. Aquí ya disminuí. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, Siete y ocho, y así voy a continuar hasta que me quede un solo punto. Aquí ya solo tengo siete, ahora tenemos seis. Tenemos 5. Estamos por terminar. Tengo 4. Ahora tenemos 3. Seguimos este con este. Y solo un punto. Serían 2. Para terminar todo, entonces tendríamos que unir este punto con el siguiente. Y terminamos toda la fila muy bien. Si nos damos cuenta, aquí hemos comenzado con un punto. Aquí estamos terminando en dos. Nos faltaría entonces tan solo el medio punto al final, solo uno, y este un punto se tiene que compartir para ambas mitades. Ok, la idea es unir toda esta base que tenemos los puntos que van a coincidir unir a nuestro tejido. Muy bien, una vez que ya tenemos todo esto, vamos a unir. Muy bien, he unido para que el relieve nos quede por dentro, entonces, por esta parte. Así. Primero esta parte. Vamos a doblar esto también. Así de esta manera. A medida que avanzamos, ya casi terminando, recién vamos a rellenar. Ahí lo tienen. Pero les mencioné, vamos a unir con el color más oscuro. Entonces, este tejido se queda aquí. Cadena y cortan su lana. Vamos a ver de dónde podemos comenzar para que sea mucho más fácil nuestras uniones. Por esta parte están los pares de puntos. Aquí está 4, 8, 12, 16, 17 y 18. Aquí están las 6 filas aparte, las 12 vueltas. Muy bien. Vamos a unir de esta manera, les mencioné, doblan su sandía. Así, entonces voy a comenzar desde esta parte, desde aquí. Muy bien, desde el primer punto, no se vayan a confundir. Vamos a unir entonces. Aquí, este punto. con el de atrás. Entonces, tengo el primer punto de esta fila con el primer punto de la mitad que voy a tejer aquí. De esta manera vamos a unir. Y vamos a unir tejiendo, no cosiendo, tejiendo. Voy a empatar mi lana. Con los dos hilitos, una cadenita. Ahora, voy a pasar a la segunda fila. Espero que se pueda apreciar. Esta es la segunda fila. Y lo vamos a unir con el segundo punto de atrás, con este. Ahí está el segundo punto. Y vamos a tejer a la vez medio punto. Ahí lo tienen, medio punto. A la vez ya iríamos dos puntos unidos. Pasamos al tercer punto o la tercera fila con el tercer punto de atrás. Con este. Otra vez medio punto. De nuevo, paso a la siguiente fila con el punto de atrás. Y así, fila por fila, vamos a ir uniendo. No se vayan a confundir nada más con las filas y lo dejen. Es uno por uno, ya que tenemos exactos todos los puntos en filas. Ahí lo tienen. Así de esta manera nos va a ir quedando. Vamos a unir tejiendo. Muy bien, entonces, simplemente sigan uniendo punto por punto. Vamos a continuar todo esto hasta llegar el último punto a la mitad. Ya saben, solo hasta la mitad primero. Y luego de ahí nos pasamos al segundo punto de la otra mitad o al primero para seguir uniendo. Muy bien, tal cual les mencioné. Hemos comenzado a unir desde esta parte, desde aquí. Todos los puntos uno por uno. Espero nada más no haberme olvidado ninguno, igual ustedes, para que exacto nos quede. Estoy en el punto número entonces 60. Sí, tenemos todo exacto. Pero sí, llego a la mitad. Al final de esta primera mitad, ese último punto también tiene que compartir para el otro lado. Aquí estoy en esta fila. Este, esta fila entonces tiene que coincidir con el punto que sigue de atrás. Aquí con el siguiente. Ok, con el siguiente. Pero en esta parte es el punto compartido o la fila que se comparte. Porque sería la primera fila de esta segunda mitad. Tejemos el medio punto. Ahora, recién pasamos a la segunda fila. Y lo unimos con el punto igual que sigue, que sería este. Medio punto. Bien ajustadito ahí para que quede exacto. De nuevo la fila que sigue con el punto de atrás. Ahí está. Muy bien, simplemente hemos pasado a la otra mitad, no hay nada de novedad, a la otra mitad. Y de nuevo volvemos a repetir todo hasta llegar más o menos aquí para poder rellenar y luego ya lo completamos. Ahí está, la mitad de nuestra sandía o la tajada. Muy bien, amigas, estoy completando lo que les mencioné. De esta manera les va a ir quedando. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Antes de cerrar todo nuestro tejido, vamos a comenzar a rellenar. Van a rellenar dándole la forma, no hay que perder la forma de la tajada, ok. No lo rellenen mucho tampoco porque esto se va a inflar. Una vez que completan el relleno, igual van a completar toda esta parte tejiendo. Muy bien, he completado todo. Ahí pueden apreciar hasta el último punto y exacto me ha quedado todo. Ahí pueden apreciar. Ahora al final simplemente... En el primer punto se deslizan una cadena. De aquí también depende. Si lo van a usar como adorno, pueden tejerlo aquí. Sobre todo si lo van a colgar. Unas cadenitas para que puedan colgar la sandía. Pero yo los voy a juntar todos en una canasta. Esto ya lo esconden por debajo de su tejido. Ahí lo tienen y es así como terminamos de tejer todo lo que corresponde a nuestra tajada de sandía. Ahí está, no ha sido nada complicado. Solo una base circular, tejen las pepitas, hasta incluso más grande también pueden tejer o más pequeño. Y luego aquí también ya les indiqué cómo aumentar y luego seguir en línea recta todo. Y cómo hacer las disminuciones y unir todo el contorno. Y de esta manera nos ha quedado nuestra tajada de sandía. Aquí está el primer diseño que saqué. Aquí rellené poco. Aquí sí acabo de rellenar un poco más. Bueno, va al gusto de ustedes. Ahí lo tienen. Muy bien, para el otro video ya saben, toca la mini tajada en forma triangular. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su comentario para que puedan participar del sorteo de estos tejidos.